en estos 100 días, de más de 100 días de gobierno, que no tiene capacidad para solucionar los problemas de Linares. Lo demostraron, como bien refería Ana Manuela, en el último pleno, en el pleno pasado, pero también hay otros asuntos que no contribuyen a solucionar las situaciones de conflicto o situaciones económicas que hay que resolver en esta ciudad. Por ejemplo, hay un conflicto de los trabajadores de Urbaser con la empresa que lleva. Urbaser tiene el servicio de limpieza viaria y de limpieza de dependencias municipales. Y es un servicio que nos cuesta el dinero a todos los linarenses y a todas las linarenses. Hay un conflicto, como digo, de los trabajadores con la empresa y el ayuntamiento, con el argumento de que ellos no entran en ese conflicto interno de la empresa porque es empresa-trabajadores, no quieren intervenir. La empresa está pagando de menos a los trabajadores de Urbaser y a las trabajadoras, cuando el ayuntamiento está pagando por el servicio el precio que está acordado en el convenio, en el acuerdo. La masa salarial, hay una cantidad de masa salarial que el ayuntamiento cumple con su pago y la empresa luego no paga a los trabajadores porque se adhirió unilateralmente al convenio provincial del servicio, y los trabajadores anteriormente tenían un convenio convenio de empresa. Entonces hay una pérdida de masa salarial para los trabajadores, que están pagando, como digo, ellos y ellas, y el ayuntamiento, cuando el dinero es público, que debería de mediar en este conflicto y de interesarse por la situación de los trabajadores, no lo hace, no interviene, mira para otro lado y espera a que el conflicto se solucione entre empresas y trabajadores. En la cuestión del mercado de abastos, pues tampoco se soluciona. Por una parte, está la obra del mercado de abasto de frutas y verduras, que posiblemente ya se nos ha avisado, se nos dijo en comisión, que posiblemente vamos a tener que devolver la subvención, esperemos que no, vamos a tener que devolver la subvención para esa obra, porque no se ha terminado en el plazo que debería de haberse terminado. Luego hay otra cuestión sobre el mercado también importante, y es que es verdad que en una reunión de urgencia que hicimos cuando se vino abajo el mercado de abasto, el edificio del de la carne y pescado, el edificio emblemático, cuando se vino abajo acordamos todos los grupos y toda la corporación que el dinero del plan de empleo municipal se iba a dedicar a la obra y al levantamiento de ese mercado, del mercado de carne y pescado. Como hemos visto en el pleno pasado, el plan de empleo local, de 423.000 euros del plan de empleo local, se destinan al pago de la sentencia de Cantarrana. Entonces, por un lado, ese dinero ni va a ser del plan de empleo local, pero tampoco va a ser destinado a la obra del mercado. Por lo tanto, también señalamos incapacidad en esa situación que ya lleva mucho tiempo y que no se soluciona, que es la cuestión del mercado de abasto. Por otro lado, el parking de San Agustín cerrado, como sabemos, con los trabajadores ya en el paro. El parking de Santa Margarita está abierto provisionalmente con la gestión de la empresa que gestiona el parking de la plaza del ayuntamiento, porque el parking de Santa Margarita se sacó a licitación, pero esa licitación no se ha terminado, porque a mitad del proceso faltaba un informe del interventor. Cuando el interventor presenta ese informe, resulta que hay que cambiar las condiciones de licitación, cuando ya se había licitado a las empresas y las empresas habían hecho su oferta. Entonces nos encontramos ahí en una situación también de que tampoco se soluciona esta situación. Y luego, esta mañana hemos sabido también que los presupuestos municipales se van a prorrogar. Bueno, pues eso también, para nosotros, bajo nuestro punto de vista, es otro punto más a favor de la incapacidad de este Gobierno para resolver problemas.
Primero, como decía mi compañera, como son un gobierno que no tiene programa, pues tampoco van a tener presupuestos, porque, como todo el mundo sabe, los presupuestos municipales o los presupuestos generales del Estado o los presupuestos de las comunidades autónomas indican cómo el gobierno va a gestionar esos fondos y indican la política que cada gobierno va a llevar a cabo poniendo en marcha esos presupuestos. Ellos van a prorrogar los presupuestos que aprobó el PSOE. Algunos de los concejales ahora aprobaron esos presupuestos, pero la oposición votamos en contra. Yo no sé qué les parecerá ahora al PP, que apoya ese gobierno, y a Cilus, que no es Cilus ahora, que le han quitado la S, y es Cilu, que nosotros también opinamos que no responden a Cilu ahora no responde al apoyo ciudadano que recibió en las elecciones municipales, porque votaron a un partido y ahora pertenecen a otro, han formado otro. Entonces, no sabemos qué pensarán cuando antes eran oposición y votaron en contra de esos presupuestos, que ahora tienen que gestionar esos presupuestos prorrogados, esos presupuestos que no les gustaban y que votaron en contra. Por lo tanto, es un gobierno incapaz, un gobierno que vulneró el resultado de las elecciones municipales del 2015 y que no responde a las necesidades y a los problemas de Linares. Son un gobierno incapaz de resolver problemas. Y aparte de eso también, aparte de esta cuestión, yo quería hacer algunas matizaciones, algunas puntualizaciones a las declaraciones que hizo el señor Robles después del pleno, después del pasado pleno, el día 13, en referencia a la posición de Izquierda Unida de votar en contra de la modificación de crédito. En primer lugar, yo quería destacar que el señor Robles debería de abandonar ese tono machista, ese sesgo machista que tiene cuando se refiere a esta concejala como esta mujer que no sabe lo que dice y que le dicen lo que tiene que hacer. Pues bien, las mujeres de Izquierda Unida, nuestra organización política, no nos dice lo que tenemos que hacer. Nosotras y nosotros lo decidimos todo colectivamente y democráticamente y fijamos la posición política que estas dos concejalas defienden en el Pleno. Por lo tanto, nadie nos dicta, nadie nos dice lo que tenemos que hacer y desde luego pertenecemos a una organización feminista donde se nos trata con respeto. Así que, por una parte, le pido al señor Robles respeto cuando se dirija a nosotras, cuando hable de nosotras, en general cuando hable de cualquiera, porque el respeto es una cosa que no debe faltar en la actividad política municipal, pero se ve que este gobierno, algunos miembros carecen de ese respeto. El señor Robles no me conoce lo suficiente para saber si a mí me gusta madrugar o no me gusta madrugar. Nosotros no hemos comido juntos en ningún sitio para que él sepa mis gustos. Yo asisto a las comisiones porque es mi obligación como representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, asisto a las comisiones, a todas las que puedo. Todo el mundo entiende y sabe que una persona sola no puede asistir a todas las comisiones, entre otras cosas porque algunas son a la misma hora y porque está claro que la cantidad de comisiones que hay que se convocan en el ayuntamiento es imposible que una persona sola pueda llegar a estar en todas. Ahora, a partir de ahora, sí, porque somos dos concejalas y entre las dos nos repartiremos y podremos abarcar más asistencias de lo que ya abarcábamos. De todas maneras, decir que yo tengo en la notificación de mis asistencias, en la acumulación de mis asistencias, tengo cerca de 80 asistencias acumuladas. Es decir, que lo que el señor Robles insinúa, que yo entiendo que es una consigna que ya viene del gobierno anterior, de cuando tuvimos el conflicto, de trasladar que yo no trabajo, que no trabajamos, que no voy a las comisiones, que no asisto. Esa es una consigna que se la han aprendido muy bien y que siguen poniéndola en marcha. Yo sé que esto a las personas que saben de nuestro trabajo y que nos conocen y la mayoría de la ciudadanía de Linares no le dará crédito a estas palabras, pero en cualquier caso
ya estamos un poco hartos de que cuando no se tienen argumentos políticos, que es lo que debería de defender el señor Robles, hablar de argumentos políticos, pues se recurre al insulto y a la descalificación. Y luego también miente cuando dice que yo no asistí a la Comisión de Hacienda donde se vio el informe y se vio la propuesta para hacer la modificación de crédito que luego se llevó a pleno el jueves 13 pasado. Yo tengo aquí, en el acta todavía no la tenemos aprobada, donde consta que yo asistí a esa comisión porque las actas se aprueban en la siguiente comisión o en la siguiente. Yo tengo el informe que se nos dio por parte del interventor a todos los miembros de la comisión explicando la propuesta de esa comisión, esa propuesta de la modificación de crédito. Y también me gustaría decirle al señor Robles que no ofende quien quiere sino quien puede. De todas maneras, cuando habla de irresponsabilidad mía, creo que no hace falta que yo me defienda, porque mi responsabilidad la avala la trayectoria de esta corporación con todo lo que ha conllevado y todo el conflicto y todos los problemas que hemos tenido el Grupo Municipal de Izquierda Unida y cómo lo hemos solventado y cómo lo hemos llevado a cabo. Yo, cuando habla de irresponsabilidad, pues yo solo puedo decir que yo tengo toda la legitimidad de los votos de los ciudadanos de Linares a la candidatura de Izquierda Unida, que yo sigo en la misma posición, sigo en el mismo partido, no he renunciado a ninguno de mis compromisos, sigo defendiendo el programa por el que me presenté a estas elecciones con la candidatura, miembros de la corporación en general, pero en fin. Cuando habla sobre concejalas, porque parece que ya digo que tiene un sesgo machista, pues que debería de dirigirse con más respeto y con más educación a estas miembros de la corporación. Seguí denunciando, ¿no?, que Izquierda Unida sigue pensando que este gobierno municipal, que bueno, ya ha cumplido más de 100 días desde que se conformó en septiembre, Que no tiene capacidad para resolver los asuntos municipales de Linares, de la ciudadanía. El otro día, en el último pleno que se celebró en el Ayuntamiento de Linares, como sabéis, pues bueno, ya lo comentaba Celina y nuestro voto en contra, lo que votamos en contra fue la modificación de crédito, que lo que hace es eliminar partidas, sobre todo sociales, por ejemplo, el plan de empleo local, el PEL, y también implica eliminar dinero del desarrollo industrial y del desarrollo empresarial de esta ciudad, ¿no? Como sabéis, para pagar la sentencia de Alcantarrana. Izquierda Unida proponíamos sacar ese dinero principalmente de un préstamo que puede pedir el ayuntamiento y también del remanente de tesorería e incluso del fondo de impulso, ¿no? O sea, bueno, con este voto en contra que hizo Izquierda Unida, pues bueno, queremos demostrar que al final se pueden hacer las cosas de otra manera y este gobierno actual no tiene capacidad, ¿no? Porque además es un gobierno con concejales no adscritos, con concejales tránsfugas, de diferentes partidos políticos también, y que, bueno, lo importante cuando alguien gobierna es que tenga un programa municipal para dar respuesta a los asuntos de Linares, ¿no? Entonces, bueno, plantea esa mala gestión y hay que hacer un balance, que todavía no lo han hecho, del gobierno de más de 100 días que están llevando en adelante.